Puede ser que se dé un partido de vuelta o puede ser que se dé un partido muy muy trabado porque bueno, ellos pretenden los 3 puntos y nosotros también. Así que como yo creo que la base va a estar en la mitad de cancha, que en la mitad de cancha va a ganar el partido. ¿Es uno de los partidos más importantes, determinantes que puede tener Central? Mirá, yo creo que bueno, va a ser importante. Creo que el más importante va a ser contra Newell's. Hay que sacarle la pelota a Boca, cortarle los circuitos de buen juego que tienen ellos y bueno, tratar de sacar el equipo rápido del fondo. ¿Crees que se puede dar un partido con muchas situaciones de gol, de ida y vuelta? Hay que ver lo que viene a buscar Boca, por ahí Boca viene a esperarnos un poquito más, por ahí sale a buscar el partido, no sé cómo nos va a salir a buscar, pero creo que nosotros tenemos que presionarlo del primer minuto y no, ya te digo, no dejarlos jugar al fútbol. ¿A quién le sirve el empate y a quién no, en definitiva? No sé, nosotros tenemos que ganar. Como sea, si queremos mantener las chances de pelear arriba, tenemos que ganar. Pero bueno, después si toca el resultado que sea un empate, bueno, bienvenido sea, pero la intención de todos mis compañeros y mía y del cuerpo técnico es ganar el partido. ¿Cuál es el trabajo que estás realizando? No, más bien todo fisioterapia, un trote muy liviano, porque realmente hace rato no puedo recuperar, ¿no? ¿Te conviene a vos como jugador que Castrilli sea el árbitro? Sí, a mí me encanta. No sé si será Castrilli, si es Castrilli el árbitro. Mira, me diste una buena noticia. Realmente creo que sí, porque creo que por hoy y hace un buen rato es el mejor árbitro del fútbol argentino. Se puede equivocar como cualquiera, pero si se equivoca, se equivoca para ambos lados, ¿no?